Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos todos de EDB. Buenas tardes, buena tarde, buenas tardes a Arratsaldeón. Bienvenidos, saludos a todos, a todos los aficionados a la literatura infantil y juvenil. Es un placer darles la bienvenida a esta 32ª edición de los premios EDB, de la edición de los premios EDB de literatura infantil y juvenil. Voy a dar la bienvenida para inaugurar este acto al señor Antonio Garrido, director general de EDB, si es tan amable. Buenas tardes a tothom, benvinguts. Buenas tardes a todo el mundo, autoridades que nos acompañan, amigos, amigas. Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los Premios de Literatura Infantil y Juvenil EDB. Es un placer para nosotros contar con su presencia en este acto y con el de las personas que nos siguen telemáticamente. Me gustaría comenzar recordándoles que durante estos 32 años los Premios EDB se han convertido en un referente en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, tanto a nivel nacional como internacional, contando con la participación, como ya se ha comentado, de obras y autores de diversos países. Pero sobre todo, estamos muy, muy comprometidos, empeñados en contribuir, como decía, a potenciar el hábito lector, lo que representa para todos nosotros un gran desafío como sociedad, máxime cuando recientemente se han publicado los resultados del informe PISA, que, como ustedes sabrán, ha constatado un importante déficit en la comprensión lectora de nuestros estudiantes, lo que les ocasiona un enorme problema para desarrollarse, para superar sus siguientes etapas educativas e incluso para su propio desarrollo social. Por lo tanto, debe ser un objetivo muy importante el mejorar el ámbito de la comprensión lectora, además de consolidar el hábito lector. Sabemos que este es un importante reto, compartido también. Estamos trabajando con administraciones públicas, con responsables de centros, con docentes y en diversos proyectos que permitan la mejora en este campo. Finalmente, solo me queda felicitar a los premiados por anticipado y darles a ustedes nuevamente las gracias por su asistencia. Espero que el acto que ahora comienza sea de su agrado. Buenas tardes y que lo disfruten. Buenas tardes, buena tarde. Quiero dar las gracias en primer lugar a EDB por haber contado una vez más con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Educación, Generalitat y resto de instituciones en esta ceremonia de entrega de premios que se ha convertido ya en un referente en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. Y no podemos olvidarnos de que los libros, tal y como ha dicho Antonio, nos divierten, nos entretienen, nos ofrecen mediante la ficción realidades alternativas que nos permiten evadirnos y sobrellevar la difícil actualidad en que en ocasiones nos toca vivir. Por ello, desde los poderes públicos, trabajamos de manera incesante para preservar el ecosistema del libro. Debemos cuidar la bibliodiversidad que caracteriza al sector del libro de nuestro país, su riqueza lingüística, su gran mosaico de autores, de géneros, de editoriales, de librerías, porque leer es un derecho que debemos proteger. Gracias, gracias por transmitir a los jóvenes el entusiasmo en la búsqueda de nuevas lecturas. Gracias por ayudarles a crecer de la mano de los libros. Gracias, en definitiva, por sumaros a nuestra lectura infinita. Moltes gracias, muchas gracias. Bueno, realmente es un placer tener la oportunidad de desvelar por fin, después de esta espera, quiénes son los escritores premiados en esta edición y cuáles son los títulos de las novelas ganadoras. Yo creo que se han dicho cosas tan bonitas del premio EDB que nos llena de orgullo y tan sentidas de verdad que no voy a añadir más adjetivos calificativos ni tampoco me voy a alargar con agradecimientos excesivos, con una excepción. Sí que me gustaría personalmente dar las gracias especialmente a todos los escritores y escritoras centenares que no han ganado. No os desaniméis, por favor. Seguid leyendo a los clásicos, seguid leyendo a los compañeros escritores que publican para niños y para jóvenes, escribiendo, 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 aspirando a la excelencia, que es como aprenden los seres humanos y como nos dejáis sin aliento con vuestras obras literarias. Que la novela ganadora fuera la titulada La guerra de Nico. Y al abrir la plica y firmar con su nombre y apellido, manuscrito, pues hemos descubierto que es del escritor Josan Atero.
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la editorial EDB por la ilusión de este premio. Es un honor ingresar en una lista de ganadores en los que se cuentan autores que admiro tanto como César Mallorquí, Susana Vallejo, Care Santos o Ricardo Ibarzón, entre otros. Especialmente quiero agradecer también el cariño que me muestra Reina Duarte y todo su equipo de guerreras de la literatura. Es un placer trabajar con todas vosotras. También me gustaría felicitar al jurado por el buen gusto que han demostrado al elegir mi novela. No, en serio, quiero dar las gracias también y felicitarles por haber escogido una novela que tiene una temática delicada, complicada. Por desgracia parece que eterna, como es la guerra. La guerra de Nico está dedicada a la memoria de mi padre. Sin él jamás la podría haber escrito. Y me gustaría contaros por qué. Yo hice el servicio militar en julio, de julio del 89 a julio del 90. Cuando llegué al cuartel no tenía 11 años, como Nico, sino 18, pero seguía siendo un niño. Y en mí no había, ni lo hay ahora, ni un ápice de espíritu marcial. Además, siempre he tenido muy mal obedecer. Odio que me digan lo que tengo que hacer. Y sin embargo, fui a la mili por amor a mi padre. Porque para él, que su único hijo rechazara o incluso atrasara la llamada a filas, era una vergüenza, un deshonor. En este caso fue, ¿y si un niño de 11 años es llamado a filas en periodo de guerra por culpa de un error administrativo? Me pareció una idea tan buena, un punto de partida tan prometedor, que no hice nada. Porque temía ponerme a escribirla y echarla a perder, no hacerle justicia. Así que me limité a apuntarla en un cuaderno de ideas. En octubre de 2022 mi padre falleció. Aunque llevaba meses enfermo y todo ese año había estado entrando y saliendo de hospitales, nada te prepara para semejante golpe. Entonces me acordé de Nico, porque en mi cabeza, de alguna manera, Nico y mi padre estaban relacionados. Para sobrellevar el luto, para descansar el dolor, me senté a escribir esta novela. Mi padre nunca leyó ningún libro de mis libros, o al menos nunca me lo comentó. Sin embargo, estoy convencido de que la guerra de Nico le habría encantado. Espero que a vosotros también. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Y bueno, pues decir que desde el jurado estuvimos muy contentos, ¿no?, con premiar esta novela, porque nos parece un libro oportuno y nos parece importante, porque nos parece que hace lo que tiene que hacer la literatura, ¿no?, que no es abrir una ventana para mostrar el mundo, sino ponernos un espejo delante para ver nuestras contradicciones. Y si hay una contradicción tremenda en el mundo en que vivimos, que creemos tan moderno y tan civilizado, es la persistencia de la guerra, esa guerra de Nico. En la película Platoon decían aquello de que en tiempos de guerra la primera víctima es la inocencia. Yo creo que es el sentido común, ¿no? Porque todo el mundo ve que Nico es un niño que no puede ir, pero como hay una orden del ministerio, los mandos se lo van mandando para adelante, le dan una patada para adelante, y bueno, lo mandan al cuartel, tiene que hacer una semana de instrucción, y si alguien no puedo contar mucho, pero si alguien no lo evita, acabará yendo al frente a jugarse la vida por unas ideas y por un conflicto que ni entiende ni recita. Bueno, pues esta guerra de Nico, que es una historia preciosa, sin soflamas, sin discursos, nos hace ver la absurdidad, el gran disparate que es la guerra, y es una novela, pues bueno, que a mí me ha encantado y que es una novela para niños de 8 años y de 188 años. Así que, Josan, felicidades por esta guerra de Nico. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, miembros del jurado, secretaria. Bueno, pues ellos y ellas decidieron que la novela ganadora de esta modalidad sea la titulada Reyes de la Montaña. Y al abrir la plica, se confirmaron aquí todos, también de su puño y letra, resultó que es obra del escritor Daniel Hernández Chambers. Muchas gracias. Buenos días. Es un sueño hecho realidad, es el más grande que he tenido hasta ahora. Para mí es difícilmente asimilable que mi nombre figure en el palmarés junto a autores como la propia Care Santos, que estaba por aquí, como Luis Leante, como Elia Barceló, como Maite Carranza. Todavía no me lo creo, he tenido que guardar el secreto durante varias semanas, como decía Reina,
y todavía hoy sigo sin creérmelo, pero bueno, estamos aquí, o sea que imagino que no es una broma pesada. Nada, voy a pasar a dar las gracias. Quiero dar las gracias sobre todo a la editorial EDB por estar año tras año al pie del cañón luchando por la literatura infantil y juvenil, o mejor dicho, por la literatura así, sin apellidos, en mayúsculas. Dentro de la editorial, sobre todo, quiero remarcar a Elena Valencia y a Reina Duarte, porque ya hace unos cuantos años me abrieron las puertas del catálogo y tengo unos cuantos libros ya con esta editorial. Quiero agradecer, como bien ha hecho Josana, a los miembros del jurado por tener a bien decidir que mi novela merecía el galardón. Estoy convencidísimo de que había otras novelas que también lo merecían. Y ojalá en próximas ediciones lo consigan y así compartimos esta alegría. Y ya para terminar, quiero dar las gracias a mi familia, por supuesto, porque todo lo que hago, todo lo poco bueno que hago es gracias al apoyo y al amor que tengo en casa. Así que, Martín, Nico, esto sabéis que es para vosotros. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Lo cual es muy bueno, porque eso significa, como se ha comentado ya aquí, de que el nivel era alto, de que otros libros también podrían haber ganado, ¿no? Pero ha ganado él, ha ganado Daniel, con Reyes de la Montaña, una novela que tiene, para mí tiene toques de novela de ciencia ficción, de aventuras, de novela de personajes, es una novela donde se reflexiona sobre la condición humana, es una novela muy adrenalínica también, y es una novela de la que yo no quiero adelantar nada del argumento porque siempre me gusta más que la responsabilidad recaiga en el autor, por aquello del riesgo que pueda surgir algún tipo de spoiler. Así que sí que te voy a pedir, yo te ayudo si quieres, vale, a que expliques un poco qué vamos a encontrar en Reyes de la Montaña. Bueno, podemos contar el planteamiento inicial, porque a fin de cuentas son las primeras páginas. Se trata de un grupo de chicos problemáticos, por así decir, chicos que son internos de un centro de menores, todos ellos aunque llevan una vida breve, porque todos rondan los 16 años, pero todos ya cuentan con una historia detrás, con una serie de delitos que les han llevado a ese centro, y tienen la fortuna de encontrar un monitor que quiere prepararles para volver, digamos, a la sociedad. Y entonces los lleva a convivir en la montaña durante unas semanas, a crear lazos, esos lazos de afecto que se le da mucha importancia a lo largo de la novela. Crear lazos de afectos porque este monitor piensa que la mayoría de sus problemas provienen precisamente de que los lazos que tienen o no existen o son muy quebradizos, ¿no? Porque tienen problemas con sus padres, con la sociedad en general, ¿no? Esta sociedad que hemos creado. ¿Y qué ocurre? Eso ya te digo, solo son las primeras páginas. Cuando les llega el momento de que esa acampada, esa convivencia llegue a su fin y tengan que volver a la civilización, pues resulta que la civilización ha dejado de existir. Porque ha estallado una pandemia mucho más brutal que la que sufrimos nosotros y ya no existe la sociedad. El monitor los abandona porque va a intentar averiguar qué ha ocurrido. Y resulta que no vuelve. Y a partir de ese momento se quedan ellos 10 solos y tienen que enfrentarse a esa nueva situación y decidir qué hacer, si arriesgarse a bajar a la ciudad o quedarse en la montaña. Felicidades, Daniel. Muchísimas gracias. Disfrútenla porque realmente es una de esas novelas, como hablaba él ahora mismo, que no saben de edad. Así que se lo van a pasar muy bien. Genial. Muchas gracias. Bueno, pues para finalizar este acto, pues reiterar la enhorabuena a los ganadores de estos premios, a José Natero, autor de La guerra de Nico y ganador del premio de B en su categoría infantil, y también a Daniel Hernández Chambers, autor de Los Reyes de la Montaña y ganador del premio de B en la categoría juvenil.